Buenos días a las 5:30 de la mañana. Hoy es un día que no vamos a olvidar nunca. O sea, es un día que se siente como... No parece que sea verdad, pero hoy nos dan las llaves de la casa. O sea, hoy nos dan las llaves de la casa. Para que hagáis una idea, creo que cerramos, no me acuerdo del día, creo que fue el 1 de julio, sí, porque teníamos 21 días para cerrar y al final se ha retrasado un poco por todo lo que pasó la semana pasada con Microsoft y los bancos y los ordenadores y, en fin, como de bestia es que hemos comprado una casa en Los Ángeles y la vamos a tener en menos de un mes, es muy fuerte. Son las 5:30 y estoy despierta porque voy a dar la clase de las 6:15, las 7:15. Luego voy a recoger los tiles, o sea, las baldosas que van a ir en uno de los cuartos de baño, porque vamos a hacer una renovación empezando la semana que viene también. ¡Qué muy fuerte! Cafelito, venga. De verdad que no parece que sean las 5:30, pero creo que tengo tanta adrenalina por el día de hoy que no tengo... Que me podría ir sin el café. Este café no es para despertarme, este café es por gusto. Bolso, llaves, café, agua y caminando. Ok, ya estoy aquí, me quedan los restos de mi cafelito, son las 6:05 de la mañana. Ya estoy de vuelta en casa, son las 10:30 y desde las no sé cuántas horas que llevo despierta, desde las 5 me muero de hambre. Voy a tomarme un segundo café, a desayunar y a jugar con Noah hasta que se vaya a su siesta y entonces ya me ducharé, me prepararé porque nos vamos al partido y luego a la casa. Oh, ya me he manchado, Noah. Toma. Ducha, pelos hechos, cara lavada. El mist hat te llevo da. He estado editando un poco en el ordenador y ahora tengo que seguir editando este vídeo, pero antes de sentarme, eso, me quería duchar, que se vaya secando el pelo porque después nos vamos a un partido de béisbol que vamos con Google. Pues eso, antes de maquillarme un poco, porque evidentemente nos hará la foto de homeowners, ¿no? Como de que hemos comprado la casa, de propietario. Tengo la cara de estos últimos meses, no sé si habéis visto que hoy llevaba un parchecito de estos y todo. Quiero las marquitas para esta foto que va a ser como para toda la vida. He sacado estas mascarillas, no solamente para la cara, sino también para el cuerpo, o sea, son como mascarillas para el sol. Gustazo, digo, me pongo a editar con esto. Siempre con lo que sobra de todas las mascarillas, nunca me lo quito con agua ni nada, incluso me lo traigo para el escote. Ahora para un rato a que se seque y mirad qué lustre. Sabéis que llevo usando Yepoda desde antes de estar embarazada. Estaba buscando el mejor momento del año para comprar Yepoda, es este, porque acaban de empezar las rebajas del verano y tienen en toda la santa web un 30%. Mi favorito, que es el Mist, el limpiador que siempre uso, el de espuma rojo, también en rebaja. Lo que está realmente bien es el stick amarillo, ahora os lo voy a enseñar cuando me lo vaya a poner. Estoy diciendo mis favoritos, pero tienen la crema de día, la crema de noche, tienen los serum, tienen productos para todo tipo de pieles, están por todas partes las mascarillas de cara. Pero ¿qué marca tiene mascarillas para el cuerpo? O sea, te lo puedes poner en la espalda, te lo puedes poner en los hombros, puedes poner donde te salga a ti la gana. Encima son biodegradables, todos los productos de la página son no solamente cruelty free sino también veganos, están aprobados por PETA, así que aprovechate de la semana que queda de rebajas, están hasta el 4 de agosto, 30%, repito, en toda la web. ¿Puedes cerrar el congelador? Toma, ¿quieres agua? ¿No? ¿Está fresquita? Lunes por la mañana, son ahora mismo las 10. Y no sabéis qué gusto, ayer domingo subí un vídeo, pues eso, después de 2 meses desaparecida de YouTube, subí un vídeo explicando un poco pues qué me ha estado pasando y cómo han sido estos 2 meses.
y siento como que cojo la cámara con otro cuerpo. Como que os estoy diciendo claramente, pues eso. También ver vuestros mensajes. Supongo que a vosotras verme a mí os hace sentir que no estáis sola, y a mí leer vuestros mensajes, aunque yo también sé que no soy la única, me da ese confort y ese como abrazo al corazón de no te preocupes, no estás sola. Y bueno, en el vídeo de hoy os voy a dar una súper mega noticia. Estoy súper contenta y todo, pero es como me siento culpable de decir, tío, en el vídeo anterior estaba diciendo, he estado súper mal, no sé qué. Pero bueno, es lo que decía en el vídeo anterior, que mientras estás pasando una mala racha, pueden pasar cosas buenas también. Y bueno, esta mañana fui a Barre, volví, desayunos, ahora ducha, he recogido un poco la casa, me he preparado mi garrafa de agua porque hace un calor increíble. Mirad esta blusa, qué mona es. El pantalón lo compré de segunda mano en Navidad cuando estuvieron aquí mis padres. ¿Qué es otra galleta? Toma. La camisa esta me encanta, me la compré justo antes de quedarme embarazada. Agua. Tengo que ir a imprimir algunas cosas y de ahí quedan 2 horas para una reunión importante. Todavía parece como... O sea, somos conscientes de las cosas que tenemos que hacer, pero todavía el hecho en sí parece que es mentira. ¿Vienes con mamá? Esto se lo vamos a echar al agua. Son electrolitos. Vale, el teléfono, la cartera, las llaves del coche... Venga. Esta de... Me he empezado a maquillar y os voy a contar porque la vida de una madre es correr de un lado para otro. De todas las madres, porque con todas las que hablo, todas dicen que sí, que todo es correr de un lado para otro. No sé cómo Noah está despierto, no sé cómo. Se ha despertado solo y nuestro plan era despertarlo nosotros para ir a lo del partido. Que el partido empezaba una hora, pero como es de estos partidos que empiezan y no se sabe cuándo termina, pues realmente el partido nos da igual, es más el ambiente. Ya hemos ido a partido de béisbol. Cuando vivíamos en Chicago vivíamos al lado del estadio, en Addison, Lakeview. Pero bueno, anyway, la historia es que si seguís el canal desde hace mucho tiempo, recordaréis que hace 2-3 años, antes de quedarme yo embarazada, estuvimos buscando casa para comprar en Los Ángeles con muy poca suerte. Pusimos, creo recordar, que 4 ofertas. Era una época justo después del COVID en la que mucha gente quería mudarse a los... Bueno, quería mudarse, no. Querían comprar casa en Los Ángeles, no sé si ya vivían aquí. Y era muy difícil porque había poca oferta y mucha demanda. Entonces, como funciona aquí, no sé en otros estados, pero como funciona en Los Ángeles es que las casas salen a un precio, pero ese precio no es de verdad. Es saber quién apuesta más por encima de ese precio. Para poner algunos ejemplos, tengo 2 ejemplos que se me quedaron muy marcados. Una se vendió por 400.000 dólares por encima del precio que pedían. Otra de las que hemos ido a ver ahora, que esta no pusimos oferta porque no nos gustó, o sea, era bonita pero era muy pequeña y el barrio era un poco, no nos gustaba demasiado, se ha vendido por 500.000 por encima, un poquito más de 500.000 sin llegar al medio, a los 550.000, puente por ahí, ¿no? 520.000, 530.000, no me acuerdo bien. Otra de las que nosotros pusimos oferta hace unos años se fue por... No me acuerdo de por cuánto se fue por encima, pero recuerdo que había 38 ofertas. Y hay gente que pone dinero por encima pidiendo préstamo y hay otra que viene y pone todo cash. Evidentemente, o sea, empezamos como muy contentos y muy ilusionados, pero se convirtió en una pesadilla porque era como íbamos un montón de veces a ver casa, prácticamente pasábamos cada fin de semana de open house en open house. Y cuando yo me quedé embarazada, Pau, era justo cuando volvía a la oficina, entonces yo iba a pasar mucho tiempo sola, solo tenemos un coche, era como nos mudamos a la ciudad y a tomar viento. Dejamos de buscar casa, nos fuimos a un piso, ese piso fue un desastre porque el management del edificio era horrible. Vinimos a este piso y este nos encanta, pero en mayo caducaba el contrato. Y otra cosa que pasa en Los Ángeles es que si los pisos son construidos antes de no sé dónde, de no sé qué año, no te pueden subir la renta. Pero si son más o menos nuevos, como es el caso de este, te pueden subir la renta. Digamos que en este edificio estamos muy contentos, pero también nos han robado 2 veces. Una que vosotros sabéis y otra que no os habéis enterado. Anyway, cumplió el contrato
y dijimos, tío, no hace daño mirar, ahora estamos month to month, ¿no? Como mes a mes, que después de pasar un año de contrato puedes ir mes a mes. Total, que fuimos a esta casa que os dije que no pusimos oferta. Luego fuimos a otra y estábamos súper ilusionados, rollo, yo estaba diseñando la cocina de mis sueños, realmente apuntaba que la íbamos a coger, pero igual, hubo más oferta, no pusimos nuestro máximo porque no queremos agobiarnos con él. De hecho, yo pensé, nuestra gente igual está enfadada porque sabe que podemos poner más, igual se piensa que le estamos haciendo perder el tiempo, pero joder, es que todo es muy caro aquí y no es por la casa en sí, sino es porque es Los Ángeles y porque hay poca oferta. Entonces nos mantuvimos en plan de no, la perdimos y luego con el tiempo hemos sabido que esa casa venía con problemas de foundation, ¿no? Como de donde se asienta la casa. No hay mal que por bien no venga, eso hubiese sido un buen follón. El caso es que luego, antes de irnos a Laguna Beach, nos íbamos un miércoles a las 9 de la mañana, 8:30, 9, y yo fui un martes a ver una casa y Pau me dijo, tío, yo paso de perder tiempo de trabajo si ya nos vamos a Laguna Beach mañana, ¿por qué no vas tú, la ves? Si se merece la pena, ya vamos juntos. Pues yo fui a un playdate y después del playdate me fui con Noah a ver la casa. Y no había nadie en el open house. Pero una casa bonita, me gustó al punto que le dije a la señora. Había un open house ese martes, que fui yo, que querían hacer otro el domingo. Pero en el domingo nosotros íbamos a estar en Laguna Beach, entonces le dije a la mujer, es posible venir mañana a las 8 de la mañana porque mañana nos vamos, no sé qué. Y mi agente y esta agente se conocían de haber hecho tratos antes, ¿no? Entonces lo hablaron entre ellas, me mandaron un mensaje, sí, puedes venir mañana a las 8. Total, que a las 8 con todos los bártulos de Laguna Beach estábamos nosotros allí, se fueron los vendedores a trabajar y llegamos nosotros. Y Pau dijo, tío, pues sí, pues tiene buenos huesos, pues podríamos hacer esto y podríamos hacer aquello. Tenían mucha prisa por vender porque era un divorcio. Entonces, esto es como el mar de uno, la alegría de otro, literal. Así que ese mismo día o al día siguiente pusimos una oferta, pusimos una oferta por debajo del precio, que esto es una locura en Los Ángeles. Si vives en Los Ángeles o si sabes lo que es comprar casa en Los Ángeles, sabes que todo va por encima. Todas las demás ofertas siempre hemos puesto por encima. Entonces ellos nos pidieron más y nosotros pusimos un poco más, pero no todo lo que ellos querían. Contestaron que querían más, entonces dijimos no, y entonces dijeron, bueno, pues hacemos el open house, y nosotros ya estábamos en plan de, esto era un viernes ya, nosotros estábamos en plan de, bueno, pues se va a ir porque es una casa que cualquiera va a ver que tiene potencial y que no sé qué, no sé cuánto se va a ir. Y de repente, no sé si el lunes o el martes, estando en Laguna Beach, nos escriben otra contraoferta. Y nosotros dijimos no, o sea, esa era nuestra best and final, como la mejor oferta que podíamos hacer y la oferta final. Si la queréis la cogéis, si no, la cogieron. Y no, o sea, no doy crédito porque es under asking la primera vez y seguía siendo under asking con su contraoferta. Es como, ¿cómo contras hemos conseguido esta casa por menos? Y es el estilo de casa que queríamos desde hace 3 años que empezamos a buscar, o 4, ya no sé los que han pasado, y nos deja... Antes es como que íbamos muy como ahora nos deja room, como nos deja parte del presupuesto para renovar y hacerla más a lo que queramos, ¿no? Como actualizar las partes que queramos, a mejorarla por otras partes. Es como, o sea, con esto quiero decir que todo llega, da mucha rabia, pero todo llega cuando menos te lo esperas, porque os prometo que nosotros habíamos ido a ver 2 casas. Y era como estamos muy contentos en este piso, pues la única putada es que pagábamos alquiler, pero bueno, al menos estábamos súper contentos, nos pilla bien del trabajo, tanto a mí como a Pau, es un sitio en el que estamos súper a gusto, es grande... Hoy nos dan las llaves de esta casa. Tengo muchas ganas de compartir con vosotros, pues eso, todos los detalles, de enseñarosla, de contaros los planes. Empezamos las obras el lunes. Íbamos a empezarla esta semana y íbamos a tener las llaves a principios de esta semana, pero bueno, no sé si habéis enterado de todo el follón que ha habido con Microsoft y los softwares y aerolíneas, bancos, todo bloqueado, así que se ha retrasado un poco. Así que el lunes empezamos las obras y en septiembre ya no viviremos aquí. Así que esto, tenía muchas ganas de contaroslo. Lo que os he dicho, es como que me sentía un poco culpable, pero porque justo en los vídeos anteriores os estaba contando cosas no tan positivas, pero es eso, o sea, es que puedes estar pasando una mala racha y de repente pasan cosas buenas y no pasa nada que estés en medio de una mala racha, puedes todavía disfrutar de esas cosas, pero supongo que decirlo en voz alta o compartirlo es como que te sientes juzgada, rollo... Y tío, ¿y tú dices que estás mal? Sí, te estás comprando una casa. Y es como, pues sí, nos estamos comprando una casa.
o nos hemos comprado una casa porque literal ya está pagado, el daño ya está hecho, pero aún así pues ha habido cosas que no han estado tan esto. Pero bueno, vamos a dejar ese tema. Tengo mucha ilusión por la tarde de hoy, o sea, hoy estoy pletórica, es que no tengo ni hambre ya, o sea, entre que desayuno tarde y me ha dicho, Pau, ¿quieres comer? Y digo, no, quiero ir al partido, del partido venir aquí a por Gigi y de Gigi irnos a la casa y estar en casa, no sé qué más de decir. Nos vamos a poner en marcha, son las 2 de la tarde, quedan 2 y media, 3 y media, 4 y media. Y sentimos, tanto Pau como yo, como que, o sea, yo estoy con los... Pau se ha encargado de unas cosas y yo me he encargado de otras. Y las mías han sido como los contratistas, como los que van a hacer la obra, ¿no? Y es que me encanta, voy con mi archivador y he buscado un montón de cosas, ya os contaré, ya tengo un montón de cosas como para ellos, para trabajar para ellos, he buscado un montón de cosas de segunda mano, de otras obras que sobran. Hoy, justo después de haber ido a un hotel en Santa Mónica, de estos que miran a la playa, que les habían sobrado baldosas, y no sabéis qué baldosas, de la marca CIA, son hechos en Laguna Beach, no, en Los Ángeles, son, creo que hechos a mano, ¿no? Son súper caras, o sea, si os digo que he comprado 35 cajas que me hubiesen costado 2.600 largos, 2.700 más impuestos, y me han costado $305, he tenido que dar dos bandazos porque digo, es que se me va un día el coche, tengo que ir, volver. Y en la segunda vez, una ha ido desde el estudio y la segunda ha ido ya con Noah porque Pau tenía que trabajar, pero no sé, o sea, es como, también siento como que mi propósito es Noah y Barre y como que tengo mi esto, pero por otro lado pienso, es que esto a mí me encanta. Y si me seguiste cuando vivía en la otra casa, o sea, en la casa del Bali, en la única casa que no ha sido apartamento, sabéis que me encantaban los proyectos, así que preparaos para todo lo que está por venir. O sea, preparado. Hay muchas cosas de la casa que me gustaría haberlas intentado hacer nosotros, pero realmente sin ayuda, con Noah y que... Ahora mismo vamos a pagar dos meses, vamos a seguir pagando un poco alquiler. No podemos alargar esta situación mucho porque los alquileres aquí son caros. De hecho, creo que también voy a hacer un vídeo como hablando de los alquileres. Pero bueno, eso. Nos vamos. ¡Venga! Todavía no siento nada. Es como, yo creo, cuando tuvimos a Noah, al principio fue un poco así, que era, no sé qué está pasando. Inconsciente. Y yo creo que tiene que pasar un poco como para ser más, para que sea más real en mi cabeza. Entonces ya, pero ahora mismo estoy nervioso, estoy emocionado, estoy contento, pero no es eufórico. Ahora mismo es como, estamos yendo, nos quedan 10 minutos, Noah, ya va. Hemos cogido mucho tráfico a la salida del estadio, por supuesto. O sea, hemos cogido como, ¿cuánto? ¿Una hora? 40. O sea, de hecho, íbamos a ver a la agente inmobiliaria a las 5:30 y lo hemos pospuesto a las 6. Y ella también llega tarde porque dice, el tráfico a estas horas en Los Ángeles es fatal. Noah, ya va. No, el chupete lo ha tirado por los aires. Noah, ya va, ¿vale? Quedan 10 minutos. Más 4, 14. ¿Vale? Ya va, ¿vale? Después comemos, ¿vale? Y nada, estamos eso, de camino, pero es como que sabemos que hemos quedado con ella y que vamos a la casa, pero como si no fuera nuestra casa y como si no fuera el día que vamos a cogerla, no sé, es como, se siente surrealista. Sí, se siente muy raro. Y llegamos tarde porque queríamos pasar por casa a por Gigi. Sí, porque Gigi en un día como hoy no podía faltar, así que, a ver, que no se ve bien. Aquí va Gigi Nix con nosotros.
Isn't that bad? Is this your first sandalion? Here. It is. You try it. Go, Nathan. Go. How do you do it? Yeah, how do you do it?